Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estaremos robando autos de famosos. Y para iniciar con esta miniserie o gran serie o gran número de capítulos en el canal, tienen que darle un like para que yo pueda robar este auto, así es, y también acabe con él. Perfecto, perfecto, como me gusta con Franklin, pero no podemos ir normalmente así, ¿saben? O sea, no. Tenemos que cambiarnos, tenemos que ponernos ropa facherita, ropa buena, para poder cometer este atraco, ¿no? Porque, vaya, con la persona que nos vamos a enfrentar, no es nada fácil, no es nada fácil. Es más, voy a ir de traje y vamos a irnos en esta hora porque apenas son... ¿Qué hora es? Son las 19, ok, perfecto. Dicen que a la medianoche es cuando Batman llega a su cueva, se oculta. Entonces vamos a ver qué tan cierto es eso. Subimos a la moto, ya se está haciendo de noche, ya estamos en el atardecer, eso es perfecto. Y aparte, tenemos que ir a recoger los papeles más importantes de la vida. Y la persona que los tiene se encuentra justamente por aquí. Vamos a ver si la encontramos. Debería estar, debería estar. ¿Dónde estará la persona? Es la persona más importante. Vean, el vidrio está roto. ¡Eh! ¡Ya te vi, bro! ¿Qué onda con eso? Súper feliz al brother. Ya subí, ya subí mi pequeña moto, brother. ¿Tienes la información? Claro que sí la tengo. Ah, bro, gracias, perfecto, listo. Esto es bastante rápido, la verdad, o sea, simplemente era recoger la información. Tiene un desorden ahí este tipo. Pero bueno, ya tenemos la información, ya sabemos prácticamente dónde se encuentra la baticueva. Y está en la base militar. Entonces, mi misión ahorita mismo es conseguir un vehículo más rápido, obviamente, porque la motocicleta no es tan rápida. Conseguir un vehículo lo bastante veloz para llegar lo más rápido a la base militar. Y con esto, entrar a la Batcueva. Pero, hay algo bastante importante. Que no sé en qué parte de la base militar se encuentra la Batcueva de Batman. Ahorita ya es de noche. Vamos a llegar a la mera hora, vamos a llegar en cuanto Batman vaya llegando. Imagínense eso, lo vamos a estar espiando durante unos segundos hasta que se meta a la baticueva. Podamos entrar, agarrar el vehículo. No sé qué tan difícil vaya a ser porque, miren, nos estamos enfrentando a Batman. O sea, Batman es otro nivel. Nosotros simplemente somos el Tito Franklin, el mamadísimo Franklin. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, la verdad, porque esto no creo que vaya a salir nada bien. Ahora mismo lo que voy a hacer es pasar aquí a la armería, comprarme un traje de militar y me voy a hacer pasar por un militar para entrar desapercibido en la base militar. ¿Tenemos el trajecito? Claro que sí. Ah, mira, aquí los tienen, aquí los tienen. Wow, perfecto. Yo digo que con esto pasamos desapercibidos porque ¿saben qué mentira les voy a echar? Les voy a decir que vengo a registrarme para ser militar, pero no es cierto. Yo vengo a buscar la baticueva de Batman, agarrar su vehículo y llevármelo a mi casa. Estoy pensando qué voy a hacer con este auto. O sea, ¿se imaginan todas las cosas que puedo hacer? Puedo ir a un banco, puedo ir a una tienda, puedo ir a un Oxxo, puedo hacer prácticamente todo. Puedo ir a la luna también. Entonces, ese auto va a estar increíble. ¿A ustedes cuál auto les gustaría que trajera para el siguiente video? ¿Qué tal el de John Cena? ¿O el de Spider-Man? ¿O el de Deadpool? Coméntenlo aquí abajo, de verdad va a estar increíble. Aún no se hace de día, es perfecto porque vamos a llegar a la mera hora a obtener el nuevo vehículo de Batman. Así es, voy a pasar desapercibido, ya que con el traje que acabo de comprar voy a decir que voy a enlistarme para ser militar, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Ay, 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 no, oigan, oigan, no he chocado en este video. Eso sí está increíble, eso sí está increíble, bro. Creo que estamos preparados, traigo todo el arsenal para entrar aquí. A ver, vamos a ver, ojalá que sí. Oh, perfecto, perfecto, primer paso completado. Estoy adentro, prácticamente nadie me sigue. Estoy al tanto de lo que pueda pasar. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Por aquí debe estar la baticueva de Batman. ¿Saben qué? Voy a estacionar este auto que ni siquiera trae una puerta. Dejo mi carro por aquí sin una puerta. Y ahora es el momento de buscar la baticueva. ¡Mala, bro! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede, no puedo! ¡Oh, what! Aquí está, aquí está, aquí está, perfecto, perfecto. Nadie me ha visto, excelente, entramos. ¿Están listos? En cuanto toque esa puerta voy a estar dentro. En 3, 2, 1, ¡vamos! Estoy en la baticueva, ahí está el auto, vean esto, lo he encontrado. Ahí está el auto que nos vamos a llevar a casa si es que esto sale a la perfección. Vean esto, creo que no hay nadie, ¿eh? Creo que no hay nadie, me vine checando prácticamente todo durante el camino. Ya ven que entré por una puerta pequeña de un búnker. Entonces, aquí está la baticueva. Hey, me acabo de encontrar a Batman, voy muy lento. No se ha dado cuenta de que estoy aquí. Aparte, él es un profesional. Vean prácticamente todo lo que tiene aquí. Es la baticueva de Batman. Y vean el carro. El carro está increíble. En serio, no sé qué voy a hacer con ese auto. Yo
cómics a Batman, voy a intentar acabar con él de una manera bastante rápida. Y no lo había pensado hasta en ese momento. Y puedo poner esto, miren. ¡Batman se ha dado cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de reventar prácticamente todo, no lo puedo creer. Ok, Batman viene hacia mí. Batman viene hacia mí. Y lo más probable es que con el traje de subida sea mucho más alta que la mía, ¿saben? ¡Ey! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Batman se hizo chicharrón? ¿What? Eso es todo, aquí es donde practica. Es más, yo voy a aprovechar ese momento, voy a agarrar el carro y voy a huir de aquí porque no lo sé. Tal vez es algo para pasar desapercibido. ¿Qué tal que me lo encuentro saliendo de aquí? No lo sé, así que vámonos en este momento. Salimos en la base militar, vean esto. Ahora es el momento de escapar de aquí, wow. Es el momento de irnos de aquí rápidamente. No puedo creerlo, les dije, era una broma, ahí está Batman. Batman es muy inteligente, se hizo pasar por alguien que había muerto, pero no, realmente está aquí, vean esto. Ok, creo que acabo de acabar con él. Vámonos, vámonos lo más rápido posible. ¿O será que también es otro señuelo? No lo sé, no lo sé, pero yo me voy de aquí. Batman está prácticamente en todos lados. Es el momento de decirle adiós a esta base militar, a donde se encuentra Batman, e irnos de aquí. No lo puedo creer, tengo el auto, o sea, el auto está increíble. Es el auto que siempre había soñado. Y como al parecer cambia de color, ¿no? Vean esto. ¡Wow! Vean lo que acabo de descubrir. Ahora, simplemente, señor, tranquilo, señor, señor, señor. Es que no es como muy normal ver este tipo de autos en la calle. Lo bueno que la casa está en corto, o sea, está en corto. No creo que Batman me encuentre por ahí. Bueno, ya acabé con Batman dos veces. Vean, ahí está la casa del niño más rico de GTA V. Que si no han ido a ver el video, corren a verlo. Está buenísimo. Creo que Batman ya pasó la historia. Tenemos su auto, el sueño cumplido, la meta cumplida. Ahora simplemente falta llevarlo hasta la casa. Es que miren nada más esto, o sea, tenemos el auto de Batman en color verde. ¿Por qué? No lo sé, o sea, pero está increíble. No me imagino el auto de Spider-Man, el auto de John Cena, el auto de Will Smith, el auto de no sé, o sea, comenten aquí abajo de quién les gustaría. ¿Saben qué estaba pensando? Con este carro le voy a hablar a Michael, le voy a hablar a Trevor y los voy a llevar a pasear porque simplemente está increíble. ¡Wow! Ah, bueno, simplemente cabe una persona, no pasa nada, no pasa nada. Casita, casita mía, tenemos nuevo carro, sí. Perfecto, lo guardamos por aquí. Wow, yo la verdad estoy muy emocionado. Lo voy a dejar justamente aquí, no sé por qué la cochera no se abre. Vean lo capo que es Franklin. La verdad es todo un crack. Tiene un nuevo auto de Batman. Yo miren ustedes, la verdad está increíble. A mí me encantó, pero en fin, voy a mi casa. Pero hay algo por último que les quiero mostrar, que está aquí dentro de mi casa, se los voy a mostrar súper rápido. ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espera, 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 espera. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Es Batman. Es Batman en mi casa. ¿Qué onda con eso? Ok, voy lentamente, puede ser que esté muy enojado. Puede ser que Batman esté muy enojado. Voy a llegar por sorpresa. Creo que no se ha dado cuenta, creo que no me ha visto. ¡Ayuda, Batman! ¡Está en mi casa y quiere acabar conmigo! ¡No lo puedo creer! ¡Me está siguiendo! ¡No, no, 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 no! ¡No es posible, no es posible, Batman! ¡Yo simplemente quería tu carro! ¡No, no, no! ¡Tómala, tómala, tómala! ¡Opa, opa! ¡Lapa, lipa, lupa! ¿Qué tranza, hermano? ¿Qué dijiste? ¿Que ibas a acabar conmigo? ¿Qué onda, eh? ¿Qué te pasa, Batman? ¿Eh? Yo simplemente quería... eso no se puede quedar así, tengo que ocultar a Batman. Listo, después de un rato Batman está en mi piscina flotando. He acabado con él debido a que vino hasta mi casa a acabar conmigo, pero no lo permití.